¿Me hace favor? Es el compañero Sardiña, el doctor Sardiña, el psicólogo. Sí, es mismo, ¿en qué puedo ayudarlo? Mire, doctor, yo soy vecino de Barista, a la que usted atiende. Discúlpeme que yo lo llame, vaya a esta hora, porque es una falta de respeto, ¿no? Yo sé que eso cae mal y eso, porque es verdad que usted está fuera de su horario de trabajo, ¿oyó? Ah, no se preocupe, dígame su nombre. Mi nombre, Pánfilo Epifanio. Ajá. Pánfilo, dígame qué edad usted tiene. Mi edad también, 79 años. Lo que me imaginaba. Cuando se deciden a llamar es porque la cosa anda bien mal. Pero bueno, tranquilo. Dígame cuál es su problema. Bueno, no sé, ya sé, más o menos viene por ahí. Soledad, depresión, el salario no le alcanza. No, 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 no es eso, no es eso, no es eso. Yo no lo llamo por eso. Ah, mire qué bien. Nos encontramos entonces frente a un caso atípico. Resulta ser que usted está deprimido y el salario no alcanza. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco es eso. No, 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 doctor, no. Yo estoy en el saco de los que no le alcanza el salario, ¿sí? Oye, qué Ese saco ese, ¿eh? Muchacho, óigame, ese saco no tiene fondo. Tú metes y metes y no, no, no se llena, el saco no se llena. No, 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 yo en realidad, yo lo llamo porque el que tiene el problema. Chequera, chequera, dígale a Ruperto que se baje, chico, que se baje de la mesa ya, está bueno ya. Discúlpeme, doctor. Yo lo llamo porque el que tiene el problema es un amigo mío que se llama Ruperto. Ah, pero bueno, ¿y dónde está él? Él está aquí, casualmente está aquí en mi casa, casualmente. A ver, mire, hoy yo estoy bastante complicado con el trabajo que tengo, pero no importa, voy a tratar de hacer todo lo posible por pasar por allá. A ver, Pánfilo, dígame su dirección. Sí, yo vivo en calle Cuba, esquina Zanja. Sí. Bueno, en realidad no es esquina Zanja, en la primera zanja yo vivo, sí. Usted entra, pues, y en realidad yo vivo en Cuba entre Amargura y Esperanza. Yo le recomiendo que mejor entre por Amargura, ¿oyó? Sí, porque es que Esperanza ahora mismo está en reparación. Pero no se preocupe, no se preocupe, yo haré todo lo posible por pasar por allá. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Óigame, usted no sabe cómo ese hombre lo necesita. Bastante bien que le está con su mente porque estuvo 28 años en coma y ahora metiéndola a la bebida. Oh, pues esa sí es mala. A ver, no sé, como cosa suya, con mucha discreción, pregúntele si está tomando. Ya se lo he preguntado, ya se lo he preguntado, pero por gusto, usted sabe que el que toma siempre te dice que no está tomando. No sé, acérquesele y a ver si le siente el aliento etílico. Sí. Yo se lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Oye, 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 van a romper algo ahí, chico. Ay, óyeme, doctor, ¿y si cuando yo me le acerque y si no tiene aliento etílico, qué hago? Bueno, ya eso es un caso peligroso, un caso que habría que ir a investigar bien, bien, bien. De todas maneras, compañero Pánfilo, en lo que yo llego a su casa, usted sigue en la corriente. Sigue en la corriente. Ah, ¿usted cree? Ah, sí, está bien, yo le sigo la corriente, está bien. Okay. Gracias, óigame, se lo voy a agradecer. Sí, no se óigame, preocupe. persona, me Bueno. está queriendo. Que claro, hasta luego. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Dime, tú con tus locuras, ven. Te escucho. Y escucha, escucha, que esto que te voy a decir es información de primera mano para Sí, ti. yo te escucho. Se va. Casita se va. Mira, no, no, Pero mira. eso es lo importante que tú tienes que decirme. Se lo estás diciendo tú hace rato. Se va, ya. Atiende, Ahora ya no me lo digas más. Atiende. ¿No se acaba de ir? Un plan nuevo que hay. Ya lo hablé con Sequera de la idea y Sequera estuvo de acuerdo. Solo falta tu opinión. Escucha, Ruperto, que se le ocurrió tremenda idea, farándula. Ah, bueno, ya estoy más tranquilo. Si Chequera dice, Chequera que es una persona tan responsable, dice que es tremenda idea. Oh, no, no, no. Seguro que es tremenda idea. A ver, te escucho. Es que lo decía, no voy a conocer yo a las mujeres que las tengo así a Bululu. El problema es Cachito. Te lo voy a explicar, claro, pero él lo sabe. Sí. Cachita no necesita un hombre bonito. No lo está buscando. Un hombre con dinero tampoco. Ella está buscando un hombre que trascienda. ¿Me entiendes? Que invente algo, que no sé, que vaya, que haga algo que no haya hecho nadie en el mundo. ¿Te das cuenta? Y ese vas a hacer tú, vas a hacer algo que no haya hecho nadie en el mundo. Y ahí, entonces, fíjate, anota ahí, que esto sí es importante. Anota ahí, anota, anota lo que te voy a estar escribiendo ahí, anota. Que anote. Sí, dale, 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 que no hay tiempo, no tengo. Sí, anota, tengo anota, ¿pero qué tengo que anotar? Pon ahí café, 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 leche en polvo, leche en polvo, leche en polvo, helado. Una receta. Escribe, no pregunte, al final no. Hay tiempo para muchas cosas aquí. Pon ahora, pon un cigarro. Cigarro, no, tú no sabes escribir cigarro, cigarro con Cigarro, C. pero es que café, leche en polvo, helado, cigarro, tú le vas a echar cigarro una. Bueno, a ver, cigarro, está bien, cigarro, un cigarro. Refresco en polvo. Refresco en polvo. Pete de chocolate. Pete de Pete de chocolate. chocolate. Pon ron. Ron. Y carne de res.
Carne de res, no, eso lo anotas tú. Carne de res lo anotas. No, que está la letra mía. El miedo, carne de res. Tú no sabes escribir, carne de res. No, yo sí lo sé escribir, pero me voy a estar ahora yo dejando ahí un papel plasmado eso. Y vamos a cerrar eso con colchones. Colchón. Colchones. Ahora, la fiesta. Porque si no, nos llevamos el líder. ¿Quieres que te explique qué es eso? ¿Qué cosa es esto, Roberto? ¿Qué cosa es? Una receta no puede ser, porque tú una receta no le vas a echar colchones. Te voy a explicar. Esos son todos los productos después que yo volví en sí, de la coma. Sí. Me enteré que el cubano había inventado, falsificado, adulterado esa lista que tú ves ahí. ¿Tú ni la conocías? Ah, no. Esas son las listas de todas esas cosas que... No, te quedaste corto, papi. No, espérate. El que tiene que anotar eres tú, espérate. Dime. Anota ahí. Pintura de vinil. Pintura de vinil. Mira, esa no la sabía. Adulterado. Falsificado. Champú. Champú también. Coquito de zanahoria. ¿Coquito? Coquito de zanahoria, coquito, sí. Yo no sé por qué le pusieron coquito, porque coquito es coco, pero coquito es zanahoria. Anota ahí. Turrón de maní. ¿Turrón? Turrón de maní, que lo hacían con frijoles colorados. Ah, ya. No, pero la lista puede seguir, nos cogen las 10 de la noche si seguimos, muchachos. Hasta las croquetas. Croquetas, ¿y tú? ¿Y tú? nos coge el día y no es ni idea. Ahora viene la pregunta del día y del año. Pánfilo Epifanio, ¿cuál es el producto popular alimenticio que no se ha podido alterar, falsificar ni inventar? No sé. Además, no creo que al cubano se le haya escapado ya un producto alimenticio que sin adulterar. Si quieres que te diga algo, y lo voy a decir bajito porque si se entera por el barrio, estás en presencia del primer hombre en esta tierra que va a inventar, tú sabes que mira, un huevo. ¿Eh? No. Esto de la caja. Yo no lo he hecho a este mundo, yo no puedo creer. Ay, qué bien hice yo en llamar al psicólogo. Ahora quiere inventar un huevo, un huevo. Vivir del cuento. Roberto, yo no puedo creer que tú tengas en tu mente esa idea tan loca de querer inventar un huevo, pero es que el huevo no hace falta inventarlo, Roberto, ya el huevo está inventado hace rato. A nadie se le va a ocurrir inventar un huevo. Escúchame bien, amigo. La pregunta es sencilla. Sí, ¿Me vas a apoyar o no me vas a apoyar en este proyecto? Pero qué locura, voy a optar yo Sí. No, yo te sigo la corriente. Fíjate eso que yo te... ¿Qué corriente? Que te apoyo, que eres mi hermano, Oye, déjalo que haga un poco de huevo eso, farándula. Quizás podemos vender algunos y buscando los billeticos. Pánfilo, los huevos son igual que el sol. Salen, pero se esconden. Sí. Oye, para el otro. Ay, Dios mío, si cuando yo hablé con el psicólogo yo tenía que haberlo reportado a los dos. Oye, te reitero, Chequera, te estoy oyendo, Chequera. Esto no es para la venduta. Esto nada más es para impresionar a Cachita con mis huevos. Así, con los huevos que voy a inventar. Sí, te entendimos perfectamente. Sí. Ven acá, Chequera. ¿No será que Roberto está tomando otra vez? ¿No será una recaída? No, chico, no, está claro que pasa. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo voy a ver el aliento. Rupert. Ahí. Chico, déjame decirte una cosa. Acércate. Una cosa bajito para que... Acércate para acá. Oye, tú sabes que... Tienes una muela ahí con... Cuidadito. Y esa pegada, échate para allá, fíjate. Entonces, cuidadito, que tú y yo somos fósforos de la misma caja. Cuidadito con eso. ¿Qué pasa? Que yo no estaba haciendo nada. Que te estaba viendo una muela ahí, que tienes un problema con una caries, un empaste. Me desperté y hay cosas nuevas, pero tú sabes que tú y yo... No. Vamos a la concreta. La concreta que es el huevo. El huevo. Tengo que darle la buena noticia. Sí. Que la cáscara la cáscara ya está. ¿Cómo que ya está? La cáscara de huevo no me preocupa porque nadie en realidad... ¿Quién come cáscara de huevo? Que coma cáscara de huevo, está en la fuácata. Eso se va. Es más, con papel maché y pintura blanca, hasta más molina de metros. Sí. Esa es la cáscara de huevo. Qué bueno que ya tiene solucionado esa parte. Tienes un tercio ya de huevo. La cáscara ya Ven está. Ven acá y se puede saber la clara. ¿Cómo vas a hacer la clara? La clara, tú estás claro de que la clara es una misión tuya. ¿Verdad? Claro, el compañero te va a ayudar en... Sí. Porque es como un invento a cuatro manos. Sí. ¿Y la yema? La yema es la más complicada. Esa es la que me tiene a mí pensando. Estaba en la variante de meterle melocotón para hacer la yema.
Espera. ¿Cómo que melocotones? Roberto, ¿cómo tú vas a coger una cosa más cara para hacer una más barata? Se coge lo más barato para hacerlo más caro. Lo que se quiere además es sustituir importaciones. Sí, está claro. Mira, se encarece el producto. No, pero además, el cubano come melocotón una vez en el año, huevo todos los días. Ahora, lo que sí puedes estar seguro es que mientras pasan las horas me doy cuenta, mira, que se va. Pero además, yo no sé cómo tú vas a lograr hacer todo eso, porque para meterse a inventar algo que sea un alimento, hay que estudiar química, hay que saber, ¿para qué tú crees que los muchachitos estudian alimentos, farmacia, ingeniería química? ¿Para qué existe todo eso? Pero han picado cerca, porque mira, ahora mismo están vendiendo mucho el huevo desintegrado ese. Deshidratado, chequera. Huevo deshidratado, pero de ahí a sintetizar un huevo, eso no existe, Pipo. Bueno, bien. La concreta. Fíjate, te vas a arrepentir. Uh-huh. Cuando la fama llega a mi casa y es así. Ruperto, te vas a arrepentir. Sí, abuélate. Sí, te voy a pedir un favor nomás. Un favor. La fama comprándote un cartón de huevo. Sí. Bueno, ríete. Me hace falta un favor tuyo, mi hermano. Uh-huh. Me hace falta que me prestes el patio para el local de investigación. No, eso no es problema. Oye, tú sabes que yo que... ¿Cómo que qué? Pero este patio, mi patio, ¿va a estar inventando todo eso? No. Ahora sí te volviste loco. Tú estás loco. Reacciones químicas, mal olores, humo. No. Lo siento, Ruperto, pero ya esto ya de seguir la corriente se está pasando ya. No. Fíjate, te voy a decir algo que tú eres mi hermano, Pánfilo. Esto me puede deprimir. Esa actitud me puede deprimir y yo puedo cometer una locura. Una locura. Ruperto, no estás jugando con mis sentimientos, Ruperto. No estés ahora, mira, tocándome la fibra del corazón. Cuando yo digo que no, es no. Yo sabía que tú no me ibas a fallar. Y ahora, mira, cheque, a trabajar. Sí, Ruperto, yo lo único que quiero es que no haya reguero aquí. Ya el reguero lo está formando, pero que no haya más reguero, ni haya mal olor, ni nada de eso. Si todo esto a ti te hace feliz, no, te dejo porque, bueno, tengo que seguirle la corriente. Escúchame. Me vas a ver feliz cuando cuadre con Cachita. Sí. Y yo trascienda junto a Viara Fila. Sí. Y mi nombre quede junto como un inventor en los anales. Bueno, en los anales no. En otro lado. Sí. Cheque. No, velo. Vea lo que tú sabes. Dale. Silencio, respeten a sus gallos. Trabajar, silencio. Yo voy contigo, chequera, voy contigo. Vamos a dejar solo al nuevo Leonardo da Vinci. Vamos. Sí. Mira aquí, silencio, que estoy trabajando. Acá el doctor Pérez Jacinto, investigador principal del CISOL, Centro de Investigaciones Zoológicas. Vengo a tratar un tema muy confidencial. Por eso le ordeno que no registre esta conversación. Ah, no, tranquilo. A sus órdenes. Por favor, miren para allá. Micrófonos desconectados. Por favor. Ah, caramba, un tabaquito para amenizar la reunión. No. Los móviles. Ah. Facundo. Leoncio. ¿Eh? ¿Es de usted? Bien, el doctor va a explicar por qué estamos aquí. Bueno, va a ser un breve bosquejo, ¿no? El CISOL es una institución que investiga los organismos genéticamente modificados, más conocidos como los llamados transgénicos. Ah, sí, conozco algo del tema porque lo vi en Pasajero Desconocido. A pesar de ser un centro de recién creación, ya tienen sus logros, ¿eh? Sí. Han logrado unir al guayabito con un pulpo femenino y han logrado la pulpa de guayaba. Oye, qué interesante, porque así se podrían eliminar todos los guayabitos que están en los hogares por ahí. No, y también han ligado un majada en Santa María con un puerco espín y lograron los alambres de púa. Óyeme, eso es súper importante también, porque ahí pondríamos, evitaríamos tantos accidentes que hay en la autopista, porque siempre esos animales, esas vacas sueltas en la autopista. Ahí es donde queríamos llegar, compañero Facundo. ¿Sí? A la vaca. A la vaca no, más bien al tema de la vaca. Usted sabe la responsabilidad que nosotros tenemos con la seguridad alimentaria en un país como el nuestro. Por supuesto. Si el salario completo se le va a uno en comida. Perdón, lo estoy diciendo como que nadie está oyendo. Por favor, Facundo. Ahora, ustedes se responderán. Y yo les preguntaré, ¿nos hemos cruzado de brazos? No.
Hemos investigado profundamente y hemos llegado a la conclusión que si encontramos una vaca, la parte de leche, carne, pusiera huevo, tendríamos el animal perfecto que estamos buscando. O sea, un 3 en 1. Pero hablando leche y carne solamente, matar una vaca es candela. Si también diese huevo, entonces la cosa... ¿Leoncio? Es que no lo está escuchando. Pero bueno, siguiendo el tema para no perder el hilo de la conversación. Y hemos estado estudiando y hemos llegado a la conclusión que si unimos el genoma con el genoma, según desde el punto de vista en que se mire, de una vaca con una gallina, da esto. Vaya mirando, compañero, vaya mirando. Pero bueno, lo que pasa es que después que vemos ese animal, no sabemos cómo llamarle, si llamarle vacallina, ginavaca, nayibaca. Bueno, no sabemos. Lo que sí estamos seguros y estamos convencidos que esa vaca, para que dé huevos, tiene que nacer de un huevo. Y hemos localizado y hemos inventado in vitro 90 de esos huevos. Todo me parece muy bien, pero yo me pregunto, ¿qué tengo que ver yo con esto? Porque en mi circunscripción, que yo sepa, no hay vacas. Más de lo que usted se imagina. Ya me queda poco gallinita, ¿viste? Yo sabía que la cáscara del huevo era fácil. Porque esto es a onda de papel recuperado, almidón, agua dura la de nosotros. Y croqueta criolla, increíble con la croqueta criolla. Esto se mantiene ahí, la croqueta criollita. Y el lactosol es el que le da como que la consistencia. Bueno, con razón le dicen el polvo del desierto. Ahí, incluso, sí, está un poquito arrugado. La verdad que coma cáscara de huevo está embarcado, nadie se va a meter con la cara. La cáscara es para botarla siempre, eso siempre se ha dicho. Ah, qué bien, ahora lo que me falta es la clara. Espero que te quiera, acaba de llamar al amigo de gelas ese, que dice que tiene variedad de gelatina. Porque está la cascarita, y si no sale como cáscara de huevo, sale como cascarilla. Y después meterle la yema es la que me va a llevar tiempo. Pero oye, que yo invento la yema, también la invento. Aquí está. El problema es que se han robado 90 huevos. O sea, 3 cartones. Y todo indica que están en su circunscripción. Sí. Quiero decirle que esos huevos no están altos para el consumo humano. ¿Y qué pasaría si un ser humano se come uno de esos huevos? ¡Ah! Un desastre. Desastroso, sería desastroso. Imagínense que un humano puede, en vez de hablar, mugir. Sí. Incluso salir de tarros. Ahora usted habla de eso. Ayer un vecino nuestro cogió a su mujer en el cuarto con otro hombre. No me refiero a ese tipo de coronamenta, compañero Facundo. Me refiero a la coronamenta de la vaca. Pues hay que impedir que esos huevos lleguen a la población y sean consumidos. Por supuesto. Desde ahora yo voy a montar un operativo. La operación se llamará Donde pongo el ojo, pongo el huevo. ¿Cómo? Bueno, donde el jejen puso el huevo. Sí, pero por favor, hay que no alarmar a la población, ¿eh? Haga un trabajo de inteligencia. Y en última instancia, avisarle a la población para que estén alerta. Ay, ay. Y un detalle. Estos huevos no son parecidos a los huevos de gallina. La cáscara es un poco más rugosa. Apúntese ese detalle, compañero Facundo. Y bueno, me voy. ¡No, hombre, no! Usted se va conmigo, no soy responsable. Usted está en cuarentena. Darle otro toquecito al psicólogo, porque es que me da tremenda pena, porque debe tener tremendo contenido de trabajo, pero que me hace falta, que ya estoy muy preocupado con lo de Ruperto. Yo sé que debe tener tremendo contenido de trabajo, porque como está la gente en la calle, entre el calor de la guagua, el calor en la calle, la falta de aire en la misma guagua, porque en la guagua hay una falta de aire, la ventanilla será la gente apretada, y no sé. Va. Dios mío, ¿quién será ahora? Va. ¿Será el psicólogo? Un momento, por favor. Buenas. Buenas. ¿Usted es Ruperto? No, yo soy Pánfilo Epifá. ¿Usted viene buscando a Ruperto? Sí. ¡Ay! Me llamaron porque me dijeron que Ruperto me necesitaba. Sí. Muchas gracias. Óigame, de verdad que sí. Ruperto ahora mismo está en el patio. Si puede ir al patio para allá. Óigame, usted es la salvación de Ruperto. No, yo soy la salvación de mucha gente. Sí. ¿Dónde está el hombre? Está en el patio. Coja por aquí, mira, por aquí, por el pasito. Entra por la cortinita esa a la derecha y llega al patio. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Al fin!
fin, ¿verdad que mire? El hombre cumplió bien, como tiene la agenda de trabajo, seguro. ¿Ah? Buena. Sí. Ruperto. Sí. Gelacio. ¡Oh! Llegó, llegó. Aquí está, aquí está. Aquí le traje lo suyo. Mira, ese de menta, ¿esta? Gelatina de fresa, ah, bien, bien. Y de piña. Ay, qué alegría, fin llegó. Sí. Me dijeron que costaba esto. Sí, a ver, bien, eso mismo, sí. Óyame, la gelatina es un alimento muy complejo, una proteína muy buena. Se utiliza en la fabricación de alimentos. Claro. Además, tiene propiedades para sustituir las la proteínas, los hidratos de carbono. Pero además eso, tiene vitamina C, muchas cosas. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Qué bien. Venga acá. Oigan, ¿y para qué usted quiere la gelatina esa? ¿Para qué yo quiero esto? Sí. No se lo ande divulgando a la gente. Pero si usted supiera que lo que estoy inventando aquí, usted sabe qué cosa es. Un momentico. Un huevo. ¿Cómo? Un huevo, una postura de gallina. Pero, ¿huevo? Sí, pero aquí. Oiga, pero usted está loco. Esta con esta. Usted es un loco. Eso se lo dijeron a Albert Einstein. Usted lo es un soñador. Ay, no soy el único, ¿sabes? No, pero óyame, como gente como usted que sí, hay que seguirle la corriente. Claro. Sí. Fíjese que Japón es un país industrializado gracias a la inventiva que han logrado las personas en su barrio, en su comunidad, inventando cosas, descubriendo. Es un soñador, un loco. Pero fíjate, Japón, ¿a dónde ha llegado? Sí. Nosotros somos una isla igual que Japón. Bueno, igual no. Ella es una isla del Pacífico. Ajá. Con la cantidad de inventores que tenemos en Cuba, ahorita despegamos, tranquilo. Con este invento. Usted es un loco. Sí. Un loco. Oh. Bueno, por aquí está la clara. Perfecto, nos vemos, porque yo sé que usted siempre. Sí, nos vemos. Usted sabe, gracias. Y aquí está lo que usted necesita. Lo voy a llamar porque esto empieza ahora. Yo soy la salvación de mucha gente. Muchas gracias, muchas gracias. La gelatina. El Gela. Nos vemos. A Gela, gracias por venir, Gela. La verdad que usted es un loco. Dale, cuídese ahí. Al fin apareció la clara, la clara. Qué nervio, qué nervio. Yo tenía que haber entrado para allá también para escuchar lo que le iba a decir el psicólogo a Ruperto. Yo tenía que, no sé por qué yo no entré. Ay. Uf, grande, madre. Bueno, mi viejo. Bueno, hasta luego. Ya, resolver. No, como que hasta luego. Ay, dígame. Se lo estaba esperando. Qué nervio tengo. Óigame, ¿cómo le fue con Ruperto? No, en mi vida había visto cosa igual. Eso mismo digo yo. Mire, ese hombre está loco. ¿Sí? A personas como esa hay que seguirle la corriente. Eso, sí. Hay que seguirle. Eso es lo que hago yo, seguirle la corriente. Eso es lo que usted me había dicho a mí. ¿Y yo se lo había dicho? Sí, usted me lo había dicho, pero ven acá. ¿Y usted cree que con lo suyo Ruperto resuelva? Sí, cómo no. Y si usted lo necesita también. No. Yo pienso que yo hasta ahora no tenga necesidad de eso. Yo tengo mis cosas, pero yo prefiero que usted se dedique 100% a Ruperto. No, si no se preocupe, acuérdese que yo soy la salvación de mucha gente. Sí. Y me van a ver muy a menudo por aquí, siempre que me necesiten, yo voy a estar. Sí. No. Si usted va a seguirle dando, si usted le va a dar seguimiento a Ruperto, mejor todavía, Se lo voy a agradecer. Bueno, mi viejo. Hasta luego. Hay gente que necesita de mí, sí, ¿sabes? Sí. Es que en La Habana hay una pile loco. Sí, una pile loco. En La Habana hay una pile loco. Bueno, es una famosa frase del filósofo Manolito Simonet. Sí. Pero no sé si lo dijo él solo o el Trabuco, los dos. No me acuerdo si la frase... ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡La gelatina de piña! ¡La gelatina de mango! ¿Gelatina? ¿Qué psicólogo vendiendo gelatina? Es un doble vínculo. Ay, de verdad que en La Habana hay una pela, loco. Una pela. ¿Qué es Facundo? Eso es seguro para hablar sobre las nuevas leyes esas, los cuentapropistas. Ay, lo apurada que estoy. Imagínese, Chacón, tengo una familia de turistas españoles alquilados en la casa. ¿Pero sabe qué? Quieren desayunar todos los días con tortillas de papa y no tengo ni un huevo. Bueno, tú sabes que yo ando en eso también, yo ando buscando, porque Milenita está en un curso de repostería y está aprendiendo a hacer dulces y esas cosas, y ya me quedan poco en la casa, entonces ella los hace, ¿sí? Y si no le quedan bien, pues los botan, ¿entiendes? Los botamos. Ay, óigame, que siempre hay algo perdido. Menos mal que después aparece. Sí, así mismo es. Por ejemplo, papel sanitario, llevo una semana sin papel sanitario. Muchacho, busca, nada. Y ayer pasé de casualidad por aquí abajo, por el mercadito que está aquí abajo. Uh-huh. Muchacho, acabado de llegar, lo cogí.
Tres pacas me llevé, tres pacas. ¿Apretaste? No, no, tú no sabes la cantidad de cosas que me gritaron desde la cola. Me recitaron como tres o cuatro poemas. Claro que sí. ¿Y qué cosa? Claro, mire, yo misma desde la semana pasada estaba buscando detergente. Y hoy compré dos sacos nada más. ¿Sacos? Cacha. ¿Peor fue usted? Que sí. Se compró cuatro pacas y yo dos saquitos. No, es que esa oportunidad, tú sabes que no se da todos los días, entonces uno tiene que... A mí no me puedes estar atormentando con eso, compañero, porque yo estoy metido en dos operativos. Sí. No, sí, yo, claro, yo soy el responsable del Consejo de Vecinos, pero usted sabe que yo no puedo decidir por mí. Tengo que esperar que mis superiores me digan. Ustedes se ponen de acuerdo. O me pongo en el operativo de... Sí, la manzana de Blancanieves se llama. Es sobre los compañeros que le echan líquido eso para madurar la fruta. Y el otro, el antílope dorado, los acaparadores. Que no paro. Bueno, cuando se deciden, se comuniquen conmigo. ¡Qué barbaridad! Óigame, que yo no sé cómo hay gente que pueda estar pensando nada más en ellos y no piensen en los demás, chicos. Facundo, pero óigame, pero cálmese. Sí, cálmese, que los infartos están a la orden del día. Duro me voy a poner yo contra los acaparadores y con los líquidos que le están echando la fruta. Óyeme, yo me comí un platanito de eso hace tres días. Óyeme, no salgo del baño. Yo salí ahora para hablar con ustedes. Tengo el estómago malísimo y gente intoxicada y todo, qué barbaridad. Es verdad. Ese es el líquido ese raro que anda por ahí. Sí, inventando ellos para madurar la fruta. Mire, los he llamado aquí para que me ayuden en algún tipo de información. No sé si como los vendedores siempre van para la casa de ustedes, que es donde van siempre a vender y eso. Para que ustedes me digan si han visto algún vendedor por ahí con algunos artículos alimenticios, no sé. Nosotros siempre estamos alertados por usted. Sí. ¿No han visto a nadie últimamente vendiendo, no sé, huevos, por ejemplo? No, de verdad que no. Bueno, por ahora yo no los necesito porque la familia que tengo alquilada en mi casa ahora son españoles. Españoles. Y son veganos. Cachita, creo que se está contradiciendo usted porque me acaba de decir que son españoles y ahora me está diciendo que son o españoles o son de Las Vegas. No, Facundo, veganos son las personas que nada más que comen frutas, vegetales, esas cosas. Ah, sí, yo lo sabía. Y a mí me quedan algunos todavía, porque sabes que yo compro uno o dos cartones, pero sí. Eso es para los canarios. ¿Para los canarios? Sí, sí. Para los pajaritos usted, ¿no? Sí. Espero contar con la colaboración de ustedes. Si ven algún movimiento raro, algún ciudadano vendiendo huevos, yo necesito... Ah, si usted necesita, yo le puedo dar dos huevitos. ¡Claro! ¡Que no necesito huevos! ¡Que lo que necesito es información! ¡Maribeto Chacón, por favor! A ver cómo va tu obra. Sí, no, ya te es un buen momento este. ¿Ah, sí? Mira. ¿Y eso qué es? El primer huevo sintético, mira. Primer huevo sintético, mira ahí. ¿Eso es un huevo? Eso es un huevo. Va a ser un huevo ese. Bueno, tengo que seguirle la corriente. Sí. ¿Qué clase de huevo más bonito? Lo que es la prueba piloto, es la prueba piloto. Ah, el huevo va a ser. ¿Por qué para los pilotos? No. Hay que darle huevo a los pilotos. No, que es la prueba, la primera prueba. Ah, sí. Mira, pero mira lo que tú ves. Pero ven acá y así, pero ¿y por qué la... Pero ¿y la cáscara? ¿Por qué está así como así... corrugada así, porque es la prueba piloto, es la primera. Es la sequía, parece que es la tierra seca, la sequía. Sí. Ahora estoy pensando, tengo que meterle ya estoy... No, pero la cáscara se va. Parece merenguito. Sí. No, pero se va con cualquier cosa. Ven acá, ¿y cómo lograste la yema? No, en eso estoy, pero tú sabes que tienes razón, ¿no? ¿Tú no has logrado la yema? No, estoy en eso. Oye, tú sabes que este me quedó blandito, pero no, yo tengo otra prueba aquí. Este sí, mira, ya me ves. Ya, blandito. Ya este se secó. Mira. Ah, ¿hiciste uno más duro? Sí, ya este está más duro. Mira qué bien está. Este sí está duro. ¿Este? No está duro, tócalo con respecto a este para que tú veas. Bueno, sí. ¿Eh? Bueno, duro. Se parece más al huevo, sí, ¿no era? Sí. Bueno, este te quedó duro, pero no sé si te diste cuenta que te quedó tan bien cuadrado, ¿eh? Sí. A ver, esto, no sé si tú sabes que no me imagino una gallina poniendo, esto se llama ortoedro. No sé si una gallina poniendo, lo que lograste prácticamente fue, si lo llenas de punticos negros, lograste un dado para jugar pachí. El dado gigante. No quiero chistecitos aquí. No. Silencio. Sí. Estamos hablando de las personas mayores. Silencio. Sí. No, no me gusta esos chistes. No, si está bien. No, si es excelente. Tremendo huevo, Roberto. Increíble. Óyeme, increíble. Este está blandito, pero este está duro. Este sí, es lo que tú dices. No, y el trabajo que pasa una gallina para poner. Sí. Tengo que meterle. Sí. Métele cabeza, que yo sé que tú vas a lograr eso, ¿eh? Yo voy para la sala a coger un poco de aire. Ya me ves como le quito las puntas del cuadradito. Ve caminando, después. Sí.
¿Quién es? Pamplifanio. ¿Se corre tal, Facundo? Pamplifanio, con usted mismo quería hablar. ¿Qué pasa? No confío mucho en usted. Sí. Necesito que me diga si ha visto algo extraño, algo raro. ¿Algo extraño? ¿Pero sí, dónde? Aquí en el barrio, Pánfilo. ¿Aquí en el barrio? ¿Algo extraño? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Dígame. Imagínese que ayer, a las 8:30 de la mañana, pasó el camión de la basura. Sí. Entonces, el muchacho lo limpió todo, dejó eso ahí en la esquina, los contenedores limpiecitos, afuera, hasta no dejó ni basura afuera en la calle. Tú sabes que a veces cuando pasa el camión, se deja más basura afuera que adentro. Y entonces, pero eso no fue todo. Hoy por la mañana me levanto tempranito, 7:30 de la mañana, y siento un ruido de afuera, y me asomo por una ventana. Volvió a pasar el camión de la basura. Y volvió a limpiar eso. Y así lleva 3 días pasando que no da tiempo ni a que los contenedores se desborden. ¿Qué más? ¿Cómo que qué más? Ya, es eso. ¿Eso es lo extraño? Pánfilo, yo le estoy preguntando que si usted ha visto algo raro, algo extraño. ¿Dónde está lo extraño ahí? ¿Pero usted quiere ver algo más extraño que eso? 3 días seguido pasando el camión de la basura, pues te sopló el ojo. Pánfilo, yo le estoy hablando que si usted ha visto algo relacionado con huevos. ¿Huevo? Sí. Con huevo, pero cuando usted se refiere con huevo, no que esté, que no es que nadie esté falsificando huevo ni nada de eso, ¿no? Esa risa, Facundo. Pánfilo, en este momento tan tenso usted me hace reír. ¿Cómo a alguien se le va a ocurrir falsificar huevos, Pánfilo? Oye, me tiene que ser un loco, ¿no sé? Sí, es verdad, un loco. Sería un loco. Claro que sí. Estoy hablando con usted de algún negocio, alguna venta de huevos. Ah, con una venta de huevos. No sé nada de eso. ¿Y ese olor? ¿Usted está cocinando algo? No. ¿Qué olor? Lo siento, algo cocinadito ahí. Mire, hasta lo meto. ¿Usted me permite asomarme un momentico? No. Mire, yo le voy a decir la verdad. Sí, mire. Un momento. Resulta ser que... Un momento. ¡Ordene! No, lamentablemente no. Todavía no tengo nada. Sí, voy a tener que reunirme con los vecinos. Haré una reunión esta misma tarde. ¿Sí? Bueno, no, voy para allá urgente. Pánfilo, sí. Me tengo que ir. Sí, qué bueno. ¿Qué me decía usted de la verdad? ¿Qué me decía usted de algo de la verdad? Que la verdad es relativa. Sí, todo es relativo. Sí. Ah, claro, sí, verdad, sí. Pero eso no lo dijo usted, eso lo dijo Einstein. Einstein. Sí, hasta luego. Aquí, profe. Qué bien, ¿no? Entrando con la bata, con la bata puesta en el laboratorio. Lo dejo a Pánfilo porque es dueño de la casa. ¡Eurek! ¡Eurek! Rupe, ¿tú querrás decir aurica? Eureka, que fue la frase que dijo Alquimia. ¿Y qué tiene que ver el Alquimia ese con una marca lavadora, Ruperto? No, te voy a explicar, porque mira, acaba de llegar el momento de inventar el huevo, fíjate, el primer huevo sintético, pero aquí, centro de gravedad y todo, ¿ves? Mira el huevo ese. Y como hubo un huevo que se llamó Colón, a este decidió ponerle el huevo de Ruperto. Bueno, el huevo no, los huevos de Ruperto, no va a ser uno solo, va a ser unos cuantos. Y todo para en casita, mira. Se vaya el aire. Y un homenaje también al 55 aniversario de la FICOA. Rupo, ven acá, pero ¿este lo hiciste tú o lo puso una gallina? No, ¿cómo lo pone una gallina? Ah, menos malo, ¿no? Porque la gallina que ponga esto tiene que ser cesárea, farándula. Oye, ahora, importante. No, que yo te veo metido allá, no ven acá. Te veo mucho, resolviste la clara y la yema para cuando, Rupo. Secreto, en un momento histórico yo te voy a decir, ya tengo 3 cartones ahí. La casa del mío Pánfilo era hermano, pero no es segura. Aquí entra mucha gente. Esto es una casita que tiene mucha promiscuidad. Los 3 cartones te los lleva para tu cuartico. Ahí no va nadie, ni tú vas ahí. Candado y todo. Y me los cuida ahí. A ver. No, Rupert. Ese se quedó tocado. Ese huevito, la verdad. Rupert, ¿es eso? Tú no sabes que un pueblo siempre tiene un pollito ahí. Pues ahí está. Llévate los 3 cartones. Seguir esperando. Llevo 15 minutos esperando, así que voy a hacer la lista de los ausentes y en cuanto termine, doy por iniciada la reunión. Buenas. Permiso. Oh, cachita, llegaste a tiempo. Por poco entras en la lista negra. Cheque, llegó la gallina a los huevos de oro. Quiero decirle algo. Lo que tengo para usted
es mucho con la mano. Ay, 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 Ruperto, por favor. No, 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 no empiece. Dejo cosa, ahora que me acuerdo. Un psicólogo te llamó, un tal Sardiña. ¿Me llamó psicólogo Sardiña? Ajá, sí. ¿Y qué dice? Dice que no puede venir hoy ya, que quizás venga mañana o pasado. Ah, caramba, cosa más grande que yo. Cuando yo quería hablar con él para lo de... Espera. ¿Cómo que no puede venir? Pero sí. Pero el psicólogo ya vino ya. Estuvo aquí y lo mandé para Patito y habló con Ruperto. No, un gordito con una maletica negra. Ese es el Lacio, Panfi, ese es el Lacio. Yo lo mandé para acá. Ese tipo es máster en gelatina y tiene un doctorado en gelatinometría. ¿Sí? Entonces yo lo confundí con el psicólogo. Yo pensé, ay, mi madre, ahora no, sí estoy. Pero entonces, Ruperto, ¿está bien o mal? Ahora no sé nada. Ahora me quedo yo en cero de otra vez. Silencio, por favor. Vamos a comenzar la reunión. Compañeros, lo que tengo que comunicarles es bastante grave. Se han robado 3 cartones de huevos. Espérate. ¿Cómo que se han robado 3 cartones de huevos, Facundo? Usted nos convocó aquí a una reunión para informarnos que se han robado 3 cartones de huevos. Si cada vez que se roban algo, usted nos va a reunir aquí, nos va a pasar el día reunido. Por favor, que es una cosa bastante seria, que no son 3 cartones de huevos comunes, no, son 3 cartones de huevos transgénicos. ¿Transgénicos? Oh, ¿del extranjero? ¿Hay un extranjero? No, chico, no, eso no es transgénico. Sí, son 3 cartones de huevos transgénicos, o sea, que son genéticamente modificados, son unos cartones de huevos especiales. Y tengo miedo que eso llegue a que alguien lo vaya a consumir, porque puede traer consecuencias nefastas. Así que yo les pido, por favor, que si alguien sabe algo del paradero de estos huevos, que hable ahora mismo. Oh, permiso. Mire, Facundo, a mí no me gusta echar a la gente para adelante porque eso es bastante feo, pero viendo la gravedad del problema, mire, yo le compré 3 cartones de huevo a Chequera. ¿Sí? Yes. Pero ve acá, entonces los huevos sí eran para vender y me dijeron que no. No, una excepción. Chequera, ¿verdad? Tú eres cabezón, tú vendiste los huevos. Rupe, nada más que dije que estaban calenticos, acabaditos, volaron, Fernando, volaron. ¡Vamos, sí! ¿De dónde usted sacó esos huevos? Sí, en un momento, ahora me pido la palabra en la reunión. ¿No? Sí, que él hable, porque sí. Eso no son, están confundiendo los huevos. Sí, están confundiendo los huevos esos que vendió Chequera. Sí. No tiene nada que ver con los robos esos que usted está diciendo. ¿Ah, esas no? Cosas. No, esos son huevos míos. No, que yo inventé. ¿Qué usted dice, Roberto? ¿Qué huevo que usted inventó? Sí. No, le está hablando serio y ahí sí me voy a meter para defenderlo porque realmente parece una locura, pero sí, él lo inventó. Pero enséñalo, Roberto, enséñalo los huevos tuyos para que la gente los vea, enséñalo. Roberto, enséñamelo y lo tengo que ver. Señora, no puede ver porque ya esos huevos tienen dueño porque ya acá los vendió. Ahora, vamos a hacer una cosa. Yo quiero decirle a los vecinos, por mí son muy chicos, Facundo, yo hice estos huevos inventados para llegar al corazón de gallina. Ay, no. Un momento, quiero que me excuse, porque están en un momento histórico en este mundo. ¿Cómo yo inventé el huevo? La cáscara, que es una cosa que es la parte afuera del huevo. Respeto, por favor, que esto es una cosa bastante seria. ¿Usted me puede explicar qué cosa es esto? Permiso, miren, yo, a ver, ustedes saben que a mí no me gusta comprar nada por la izquierda, pero es que me hacía falta esos huevos para hacer un cake que por fin, a fin, ya no se va a hacer. Y entonces, como ya no lo iba a utilizar, se los vendía a Cachita. ¿Sí? Sí, así yo recuperé mi dinero. Bueno, pero es que yo me vi en la penosa necesidad de comprar esos huevos porque tenía un turista español que quería hacer una tortilla de papa, pero bueno, después cambió de idea y entonces yo le vendí los huevos a Evarista. ¡Qué casualidad! Pero cuando yo los cité en mi casa, ustedes dijeron que no necesitaban huevos. Óyeme, qué barbaridad, comprando por fuera. ¡Qué clase de vecino! Tengo algo grave que decir. Un momentico, por favor. Por aquí, Espartaco. ¿Así? ¡Qué bien! Cuidado, no se escape, que él es bastante ágil. Óyame, ¿qué clase de notición? Está preso Aguaje. Fue que se robó los cartones de huevo transgénico. Lo que no ha querido confesar todavía dónde es que está, dónde está su paradero. Bueno, pero deje hablar, Evarista, por favor, Facundo. A ver, Evarista, ¿qué usted tiene que decir? Sea breve. Los 3 cartones de huevo, ¿sí? Aguaje me los vendió a mí. ¿Eh? ¿Los huevos transgénicos? Entonces, yo los ligué con los que me vendió Cachita. ¿Sí? Y ahora yo no sé. Ay, Facundo, ahora no sé cuál tú te comiste. Los que usted me vendió a mí. ¿Serán los transgénicos? Ah, porque usted regañando a la gente aquí, usted también compra cartones de huevo por fuera. Yo tenía una necesidad, había perdido los huevos míos por una guardia que tuve. Ay, qué clase de dolor me está saliendo. ¿Qué clase de dolor me está saliendo? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué p
¡Que se los dije! ¡Que no cogieron lo que no consumieran los alimentos transgénicos! Pues no me hicieron caso, yo cayeron, que no se lo tomen, que no me hacen caso. Mira el resultado, Sí, pero eso no son los huevos míos, ¿no? No son los suyos, pero mira ese resultado, mire. Protuberancia en el lóbulo izquierdo. ¡Ay, Dios mío! ¡Alteración en la epidermis! ¡Ay, mi madre! ¡Ojo deforme! Yo sentí un gustico raro al revoltillo ese que usted me dio. Sí, pero eso fue media pastillita de bacon que yo me encontré en la basura cuando se la estaba botando el gerente. No tenía nada que ver con eso. No. ¿Le salieron de verdad los tarritos? Sí, lo demás es eso. En cualquier momento van hasta huevos, para que tú sepas. ¿Empiezan a poner huevos? Sí, empiezan a poner. ¿En cualquier momento? ¡Huevos van también! Y por ejemplo, por persona cada uno, ¿cuánto pondría? ¿5 igual que por la libreta? Bueno, no sé, Pánfilo, porque son transgénicos. Piensan 5, 10, 15. Es una nueva especie humana. No se sabe qué cosa es esto. Yo que no creía. Yo vi el programa de Taladrí de la paloma esa que cruzaron con cotorra. Y yo eso no lo creía. Ya yo le iba a escribir a Taladrí que yo no creía eso. Mira, esto está para el programa de Taladrí. No hablan, mujen. Ven acá, discúlpeme, doctor, un momentico. Ven acá, Ruperto. Porque ya digo, con todos estos inventos ya estoy asustado ya. En cuanto a huevo tuyo ese que tú hiciste, ¿cómo fue que tú lograste la yema? No, muchacho, decirte yo la yema. Si ya la gente sabe cómo hice la cáscara y la clara. Si yo digo cómo se hace la yema mañana, cualquier cubano por la mañana patentiza mi invento. Muchacho, estás loco tú. Un secreto mío. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. No se coma nada inventado por la calle. No se lo coma. Vivir del cuento es otra historia.